Jibarus. Peso Dorado va a ubicarse Campi Nostro Kemon. Preparándose. Partieron. Dolce Mama en la delantera. Segundo por fuera Sandemar. Esta corta distancia pasa al primer lugar. Segundo queda Kemon. Tercero Campi Nostro. Cuarto Dolce Mama. Quinto el Gran Pirata. En los 1100 metros. Penúltimo Peso Dorado. Último Mi Maestra. Kemon pasó al primer lugar, cuerpo y medio de ventaja sobre Sanderman. Tercero Campi Nostro, cuarto Jibarus, quinto el Gran Pirata. La curva de los 900, penúltimo Peso Dorado, último queda Dolce Mama. Kemon cuerpo y medio, segundo Sanderman, tercero Jibarus, cuarto el Gran Pirata, quinto Campi Nostro. Sexto Constancio por fuera entrando a tierra derecha. A corta distancia, Sanderman pasa al primer lugar. Segundo queda Kemon. Tercero, Jibarus. Cuarto, Constancio. Quinto, Campi Nostro. Sexto, el Gran Pirata por los palos en los 400. Jibarus por fuera, a corta distancia. Pasó al primer lugar. Los dos iguales con Sanderman. Este reacciona por el lado interior. Nuevamente al primer lugar. Tercero, Constancio. Cuarto, el Gran Pirata. Quinto, por fuera. Se ubica Dolce Mama. 200 metros finales. Jibarus en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Sanderman, pescuezo de ventaja, la aumenta a medio cuerpo, tres cuartos cuerpo, un cuerpo, cuerpo y medio, sigue fácil en el primer lugar Jibarus y gana Jibarus. Segundo queda Sanderman, tercero el Gran Pirata, cuarto Dolce Mama, quinto Hermano Eri, sexto Constancio, séptimo Campi Nostro, octavo Kemon, penúltimo Mi Maestro, la última ubicación Peso Dorado. Y es el número 11, Jibarus, el ganador. Defensor del Matriarca con Benjamín Sancho para el corral de Marcos Contreras. El hijo de Imperia II se queda con el triunfo. Doblegó a su más cercano rival número 8, Sanderman. Tercero apareció corriendo en los finales, bastante fuerte. El Gran Pirata adentro. Y luego el número 1, Dolce Mama. Jibarus a un piso con 80. Quinta carrera, primero el 11, Jibarus. Segundo el 8, Sanderman. Tercero el 7, el Gran Pirata. Cuarto el 1, Dolce Mama. Quinto el 5, Hermano Eric. Ganada por cuatro cuerpos. El tercero a cuatro cuerpos. El cuarto a un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, minuto 31 segundos, 69 centésimas. Kemon preparándose. Partieron Dolce Mama en la delantera. Segundo por fuera Sanderman. Esta corta distancia pasa al primer lugar. Segundo queda Kemon. Tercero Campi Nostro. Cuarto Dolce Mama. Quinto el Gran Pirata. En los 1100 metros. Penúltimo Peso Dorado. Último Mi Maestra. Kemon pasó al primer lugar, cuerpo y medio de ventaja sobre Sanderman. Tercero Campi Nostro, cuarto Jibarus, quinto el Gran Pirata. La curva de los 900, penúltimo Peso Dorado, último queda Dolce Mama. Kemon cuerpo y medio, segundo Sanderman, tercero Jibarus, cuarto el Gran Pirata, quinto Campi Nostro. Sexto Constancio por fuera entrando a tierra derecha. A corta distancia, Sanderman pasa al primer lugar. Segundo queda Kemon. Tercero, Jibarus. Cuarto, Constancio. Quinto, Campi Nostro. Sexto, el Gran Pirata por los palos en los 400.
Jibarus por fuera, cortó distancia, pasó al primer lugar, los dos iguales con Sander Maestre, reacciona por el lado interior, nuevamente al primer lugar, tercero Constancio, cuarto el Gran Pirata, quinto por fuera, se ubica Dolce Mama, 200 metros finales, Jibarus en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Sanderman, pescuezo de ventaja, la aumenta medio cuerpo, tres cuartos cuerpo, un cuerpo, cuerpo y medio, sigue fácil en el primer lugar Jibarus y gana Jibarus, segundo queda Sanderman, tercero el Gran Pirata, cuarto Dolce Mama, quinto Hermano Eri, sexto Constancio, séptimo Campinotro, octavo Kemon, penúltimo Mi Maestre, la última ubicación Peso Dorado. Y ya la fotografía Jibarus con Benjamín Sancho, hijo de Imperia Segunda, Ilusión Girl por Chotel Diplomacia, Arce Matriarca. En la crianza y propia Marcos Contreras, el despertador Benjamín Sancho, el jinete, cuatro largos cuerpos sobre el número 8, Sanderman, que puso lo suyo también, oposición, pero terminó en segundo lugar a 2.80, tercero descontando el Gran Pirata, número 7, cuarto el 1, Dolce Mama, que vino desde el fondo. Y nuestro Quemo preparándose, partieron Dolce Mama en la delantera, segundo por fuera Sanderman, esta corta distancia pasa al primer lugar, segundo queda Quemo, tercero Campinotro, cuarto Dolce Mama, quinto el Gran Pirata. Se paga la quinta carrera, se paga. Ganada por cuatro cuerpos, el tercero a cuatro cuerpos, el cuarto un cuerpo, tres cuartos. Tiempo de un minuto, 31 segundos, 69 centésimas. Cuarto Jibarus, quinto el Gran Pirata. La curva de los 900, penúltimo Peso Dorado, último queda Dolce Mama. Quemon, cuerpo y medio, segundo Sanderman, tercero Jibarus, cuarto el Gran Pirata, quinto Campinotro. Sexto Constancio por fuera entrando a tierra derecha. A corta distancia Sanderman pasa al primer lugar. Segundo queda Quemon. Tercero Jibarus. Cuarto Constancio. Quinto Campinotro. Sexto el Gran Pirata por los palos en los 400. Jibarus por fuera, cortó distancia, pasó al primer lugar, los dos iguales con Sanderman, este reacciona por el lado interior, nuevamente al primer lugar, tercero Constancio, cuarto el Gran Pirata, quinto por fuera, se ubica Dolce Mama, 200 metros finales, Jibarus en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre Sanderman, pescuezo de ventaja, la aumenta medio cuerpo, tres cuartos cuerpo, un cuerpo, cuerpo y medio, sigue fácil en el primer lugar Jibarus y gana Jibarus, segundo queda Sanderman, tercero el Gran Pirata, cuarto Dolce Mama, quinto Hermano Eri, sexto Constancio, séptimo Campinotro, octavo Quemon, penúltimo Mi Maestre, la última ubicación Peso Dorado. Ganador del 11 Jibarus, un peso 80 centavos, a segundo 1.10, a tercero un peso, a segundo del ejemplar número 8, Sanderman, un peso 20, a tercero un peso, a tercero el 7, el Gran Pirata, un peso 20, valor de la exacta,
710 pesos. Valor de la apuesta quiniela, 450 pesos. Trifecta 5.000, 10 pesos. En la apuesta superfecta, 12.520 pesos. No corrió el 6, Alfa Mía. En la doble.